pecados míos. ¿No es suficiente un largo camino lleno de reflexiones? ¿Qué hay de los callos en los pies? ¿Los calambres en las piernas? ¿La sed? ¿La frente abrasada por un sol que parece no ponerse nunca? ¿Y qué hay de las torturas del pensamiento? ¿Cuando la culpa se nos clava una y otra vez en el corazón? ¿Qué más castigo queréis, oh pecados míos? Estáis ante el primer peregrino. El primero en la regla descalza. Maestro de todos los pecadores andantes. Esta vieja estatua de piedra caliza fue erigida donde el peregrinaje del maestro concluyó. Donde dio su último paso. Fue en ese momento cuando el milagro se lo llevó en su regazo para que continuase por su camino de la vía de las procesiones antiguas. Maestro descalzo, ¿qué más queréis de mí? Enseña la continuación del camino. Nuevos pasos nos esperan bajo la fría piedra. Maestro descalzo, esperadme. Oh, pecados míos. Thank you.
Mira, bondadosa señora. Un visitante. Oh, lo siento, penitente. Os encontráis ante Socorro, nuestra piadosa señora del constante Calvario. ¿No es majestuosa? Ella es un milagro en sí mismo. Incesante. Eterno. Ella sufre por todos nosotros, todos los días, sin descanso, sin fin. Ella es nuestro milagro vivo, un verdadero ejemplo de santidad. Ella...
No prestéis atención a las arrugas de mi piel, al pelo que crece gris o a mis temblorosas piernas. Nuestro pacto aún está por concluir. Así también vuestra ardua empresa. Penitente, necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido. Que así sea. Siento dichosa al compartir esta victoria. Antes de mi marcha, quiero que os acompañen estas palabras para que recordéis nuestro pacto. Penitente en el silencio, continuad ahora con vuestro viaje. Desde dentro hacia afuera, y mi humo
somos una niebla que lo ciega todo. Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio. Volved cuando poseáis nudos de rosario. Sin pecado, corazón sea. El tiempo es fuera, pero si vuestra penitencia compunge. Este gran osario se está completando. La ceniza mana de las urnas más y más. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. ¿Habéis conocido a Cleofás?
Él fue una vez miembro de esta congregación. Un día rompió su voto y se marchó cuando escuchó la noticia de que había sucedido un milagro. Nunca más supimos de él. Por favor, entregadle esto. La orden os bendice, penitente en el silencio. Thank you.